Vamos a pasar a la segunda ponencia de nuestro encuentro diocesano. María, salud de los enfermos, que será presentada por don Vicente Turpalau, un extraordinario teólogo, joven, dinámico, muy original y muy, muy creativo. Tanto es así que su tesis doctoral en teología, presentada en la Universidad Gregoriana de Roma, es precisamente esa, teología y creatividad. Un texto de 460 y alguna página más, muy interesante. Yo no las he leído entera, pero bueno, una buena parrafada, sí. Y que nos muestra pues, cómo es don Vicente, al cual le tengo mucho cariño y aprecio, porque él y yo, aunque no lo parezca, fuimos compañeros en el seminario. Entramos en el mismo año, sufrimos y gozamos en el seminario, y desde entonces nos une una gran amistad. Don Vicente es una persona muy humilde, muy sencilla, como don Juan Pablo, que también nos ha servido antes, pero está lleno del mismo modo de una extraordinaria inteligencia y creatividad. Actualmente, él es ibicenco, es pitiuso, y regenta tres parroquias allí en las islas, en Ibiza, y es profesor de teología en nuestra Facultad de Teología de Valencia, y está dando precisamente mariología. Esa asignatura que hace unos años dio precisamente nuestro arzobispo actual, don Enrique Benavent, al cual don Vicente pues sustituye y sucede. Veremos si hace lo mismo con la diócesis valentina. Bien, y dicho eso, pues vamos a dar la palabra a don Vicente para que nos hable sobre María, salud de los enfermos. Muchísimas gracias, don Luis. En realidad, pues a mí me da mucha envidia escuchar cosas con tanta erudición como las que hemos escuchado antes, porque yo no la tengo. A mí lo que quizá nosotros les pueda ofrecer ahora es la ocasión de pensar algunas cosas con muy pocos datos, pero reflexionar, darle vueltas a alguna historia sobre este tema de María en este título de Salud de los Enfermos. Entonces, bueno, ya les pido perdón si la cosa no es quizá tan elevada como imaginan, pero quizá nos ayuda para pensar alguna cosita. Y antes, déjenme que les invite a, al menos a que conozcan, que los próximos días 26 al 28 de abril, precisamente en la Facultad de Teología, tendrá lugar un congreso mariológico internacional con motivo de la coronación de la Virgen. Y una, precisamente, de las temáticas es esta relación entre la Virgen de los Desamparados, el Padre Jofré, la salud y en especial la salud mental. Así que si tienen interés, pues pueden entrar en la página web de la UCV o simplemente buscar en cualquier buscador Congreso Mariológico Internacional de Valencia y allí les aparecerá la información. Están invitadísimos. Bueno, empezamos entonces. La reflexión que nos ocupa es el título de María como salud de los enfermos, que muchos conocen. Es una invitación, es una invocación que aparece en las letanías del Rosario. También muchos saben que estas letanías se llaman o suelen ser llamadas lauretanas, porque ya en el siglo XVI las cantaban los peregrinos que iban a la casa de María, que está en Loreto, en Italia, por eso lauretanas. Aunque seguramente no es Loreto su origen, porque hay ya un códice del siglo XII, mucho más antiguo, en París, que las trae con alguna variación. De hecho, estas letanías son solo una de las muchas, muchísimas, que a lo largo de la historia aparecieron y se rezaron, aunque finalmente se impusieron, las tenemos ahora, digamos, de manera oficial en el Rosario. Las letanías forman parte de un estilo de oración que es muy conocido, tanto en Oriente como en Occidente, y que se basa en esta fuerza de la repetición. Repetir provoca varios efectos. Uno de ellos, la acumulación. Si yo digo una cosa y luego la digo otra vez y luego la digo otra vez, al final se crea este crescendo, ¿no?, que acaba como en una apoteosis. Y al final decir una cosa pero repetirla mucho es volverla muy grande. Otro efecto que tiene la repetición es la rumiación. Darle vueltas a una misma cosa. Una palabra o una frase que está muy cargada de significado y necesitas darle más de una vuelta en la conciencia, en el corazón.
Y cada vez que le das una vuelta, descubres algo nuevo, despliega su significado, va arraigando, va tocando otras cosas que sé en la memoria, en la conciencia, o incluso me la voy haciendo propia, mía. Esto lo conoce muy bien en Oriente la llamada oración del corazón, muchos la conocen, basa su fuerza en la repetición precisamente del nombre de Jesús. Y en Occidente, quizá nada haya tenido tanto éxito como el rosario. Esa repetición de 150 Ave Marías, a modo de salterio, el salterio para los que no sabían leer o que no podían acceder a la Biblia, y también las mencionadas letanías que van pidiendo a la Virgen, con sus muchos títulos, una oración por nosotros, ruega por nosotros. El origen de las letanías es seguramente la propia liturgia. Las encontramos invocando a las personas divinas y a los santos en varias partes de la liturgia, ustedes lo conocen, la Vigilia Pascual, por ejemplo, y junto con ella, o precisamente por ella, en el bautismo, y también en las ordenaciones, así como en algunas procesiones monásticas. La invocación a Dios y a los santos, así de un modo tan solemne, tan personal, porque se cita a cada santo en concreto, da a entender al fiel que está a punto de comenzar un rito de gran trascendencia, para el que necesitamos la colaboración de toda la Iglesia, la que está aquí y la de la vida eterna, la Iglesia triunfante. La letanía nos pone en contacto con todos los cristianos de todos los tiempos. Y también nos recuerda que delante de la presencia de Dios, nuestro yo no queda destruido. No pasamos a ser la nada o la fusión dentro de la divinidad. Incluso en la vida eterna, yo soy yo. Dios me ama a mí, con mi nombre. Con el tiempo, la parte dedicada a María, que era una de los muchos santos que se mencionan, siempre la primera, fue creciendo. Bueno, rezamos la letanía a los santos y cuando se dice María, se dice más de una de María, porque necesitamos expresar más cosas. Y finalmente crece tanto que se vuelve una letanía independiente. Después, en estas letanías lauretanas, después de las invocaciones Madre, Madre de, Madre de, Madre de, y Virgen, y antes de las invocaciones que empiezan Reina de, encontramos unos títulos simbólicos, casi todos de origen bíblico. Espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insigne devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza. No sigo porque ya estoy oyendo que ustedes se la saben. Bueno, entonces, dentro de ella, salud de los enfermos. Nos centramos pues en esta invocación, salud de los enfermos, pero no perdamos de vista que precisamente porque surge de una oración litánica, estamos en un cierto clima de oración. Necesitaríamos decir muchas veces lo mismo o darle varias vueltas para captar todo el sentido de la expresión salud de los enfermos, así que diremos muy poquito, algo. Si me permiten, comienzo con un apunte casi de palabritas. Ya que vamos a hablar de salud y de enfermos, pregunto qué significan salud y enfermos. Todos lo sabemos. Pero, ¿de dónde vienen las palabras y qué podría ayudarnos el pensar en las palabras? La etimología de la palabra enfermo es latina, infirmus, o sea, el que no está firme, el que se cae, no se puede mantener de pie, se cae. De hecho, esta incapacidad de estar de pie, este estar caído y no poder levantarse, puede ser temporal, pero también podría ser definitiva. Entonces se es, también en latín, cadáver, que viene de cadere, caer. Es el que está caído y ya no se puede levantar. Otra palabra que usamos en valenciano, también se dice en italiano y en francés, es malalt. Malalt deriva de male habitus, es como una contracción, malapt, male habitus, que es el participio de haberse male, o sea, male se habere, encontrarse mal, sentirse mal. Esto en latín lo calcó del griego, que también decía kakos ejon, estar mal. La misma idea expresamos cuando decimos, también en valenciano, al menos lo decimos en mi tierra, está dolent, se dice aquí también, estar dolent, estar malo, está dolent. Dolere en latín es sufrir un golpe. Es curioso que tanto en castellano como en valenciano, la misma palabra pueda referirse a sufrir el mal y a ser su causante. Estadulén es diferente a sedulén, que es ser malo. Y lo mismo en castellano, estar malo frente a ser malo. Está malo,
está enfermo, pero si es malo no está malo, es malo, es otra cosa. Pero es la misma palabra. Lo mismo pasa con el inglés. El inglés para el enfermo dice ill, que es la misma palabra y deriva de la misma raíz del el mal, evil, evil, ill, es la misma palabra. Ahora salud. Salud viene también del latín, salus, todos lo sabemos. Lo más importante de la palabra salud es que significa dos cosas a la vez, salud y salvación, salvación. Saludar, por ejemplo, es desearle a alguien la salud, te saludo. La raíz más antigua significa lo mismo porque, de hecho, salus es como una especie de abreviación de salvus. Salvus, que significa intacto, a salvo. Y viene del indoeuropeo, así que lo vamos a encontrar en otras lenguas, como el griego, que dice holos, es la misma palabra, o en sánscrito, en la India, que se dice sarva. Significan lo mismo, entero, entero. O sea, al final, el que tiene salud es el que está entero. El que está intacto, el que está a salvo. Y se añade más dramatismo cuando a alguien se le ha salvado. O sea, que esa integridad ha estado en peligro y nos hemos escapado del peligro. Y, por terminar con las definiciones, es archiconocida la definición que de la salud dio la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1946. Se publicó en el 48. Me acuerdo que don Luis, cuando nos ayudaba en el seminario y nos daba las charlas sobre la salud, ya nos citaba esta definición. La salud no es un estado de completo, perdón, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿eh? No solamente no tener algo malo, sino hay que tener algo bueno. Bien. Ya me podría levantar e irme. Porque las pocas cosas que acabamos de decir, solo definiendo las palabras, ya son un tratado de teología entero. Permítanme que reflexione un poco sobre estas ideas de salud y de salvación, y después lo aplicamos a María o decimos alguna cosa de María. La definición de la OMS sugiere que salud no es solo evitar el mal, sino también alcanzar el bien. Y esto me trae a la mente un problema crucial en la historia de la teología, que es el problema del fin, del objetivo, del para qué es la vida humana, para qué estamos aquí, cuál es nuestra finalidad, para qué hemos venido al mundo, o qué tipo de ser maravillosamente extraño somos dentro de lo maravillosos que son los seres de la creación. San Agustín lo formuló de un modo poético, como era él, un gran retórico, y dijo, un texto súper conocido de las Confesiones, nos has hecho para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En su mirada y en su experiencia, el único fin de vivir esta vida humana es, único fin, encontrar a Dios, gozarlo eternamente. Mucho tiempo después, los teólogos le dieron un poco más de vueltas a este tema y lo precisaron preguntándose si no será que acaso el ser humano tiene dos fines. Uno natural, o solo natural, sería, por ejemplo, la construcción en este mundo de un reino de justicia, de igualdad, de progreso material, de progreso social. Eso sería uno de los fines del ser humano. Y el otro sería el fin sobrenatural, el encuentro con Dios y la vida eterna. Suena bien. Tenemos varias cosas que hacer en esta vida. Uno, hacer que este mundo valga la pena como tal y así alcanzar la vida eterna. La pregunta es mucho más importante de lo que parece, porque los teólogos respondieron que tururú, que no hay dos fines de la vida humana, solo hay uno, el sobrenatural. Tal vez, dicen por hipótesis, tal vez Dios podría haber creado un ser humano que no estuviera lanzado a la vida eterna, un ser humano meramente natural, meramente terrenal. Sí, por hipótesis Dios podría haberlo hecho, pero de hecho, dicen los teólogos, este ser humano hipotético no ha existido nunca. Nunca jamás no ha habido en este mundo un ser humano que solo aspirara a esta vida. Eso no existe. A veces lo olvidamos porque nos parece que lo que decimos a la gente de nuestra tierra es, bueno, hay un fin humano que está bien perseguir y a aquellos que además les interese, pues añadamos más material al caldo. Pero en realidad no. La vida que no llega a la vida eterna, dice la teología, se frustra por completo. No existe, ha dejado de tener sentido. Esto recoloca todas las prioridades y todo el resto de realidades de este mundo. Si hay un único fin,
lo definitivo debe sería buscarse en Dios, encontrarse uno mismo en Dios. Y atención, en caso de oposición, de contradicción, no habría que perder el único fin al que me estoy encaminando, porque yo podría frustrar mi vida entera. Imagínense que conseguimos un pequeño fin, algo que valga la pena aquí en este mundo de manera terrenal, pero ese fin frustra mi verdadero fin, que es la vida eterna. En ese caso, lo he perdido todo, todo. San Ignacio de Loyola, era inevitable citarlo en un lugar tan ignaciano, lo tiene tan claro que comienza precisamente así sus ejercicios espirituales. Otro texto súper conocido, que él llama Principio y Fundamento. Lo cito tal cual. ¿Para qué ha sido hecho el ser humano? El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. De donde se sigue, esto es muy fuerte, que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad. Aquí salud sigue, salud médica. Riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Si esto es cierto, se trata de un acto de fe, para muchos puede no ser nada obvio, el concepto de salud y de salvación de repente pincha, duele, escuece. ¿Podría estar a veces la salud médica reñida con la salud definitiva? ¿Podría estar a veces persiguiendo lo que creo que es salud y estar en cambio alejándome de la verdadera salud? Y al revés, ¿podría pasar, tantas veces lo hemos visto, que la pérdida o la grave amenaza de la salud médica de un paciente llevara a un increíble aumento de salud verdadera, eterna, en él o en sus allegados? Por si no es suficientemente difícil este problema, además aparece el mal, el problema del mal. Las narraciones de tipo mítico de todas las culturas reconocen que el ser humano tiene este anhelo de eternidad y dicen, de algún modo, lo buscamos y no lo encontramos, nos damos una y otra vez de morros contra la limitación, la enfermedad, la muerte, y entonces el ser humano, ya desde el principio lo ha hecho, ha cometido una osadía. Se ha atrevido a levantarse contra Dios y robarle algo que es suyo. Así cuenta, por ejemplo, el mito de Prometeo. En Prometeo, lo recordarán perfectamente, ese algo divino que se roba está representado por el fuego. En el relato del Génesis, es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego también el árbol de la vida. Ahí hay un misterio en ese relato. Y es una cuestión difícil, porque hace que nos preguntemos, vale, todo esto es simbólico, pero de hecho, ¿qué es lo que estoy buscando? Sí, estoy buscando la eternidad, pero ¿en qué consiste esa eternidad que estoy buscando? Porque sabemos que lo queremos, pero lo queremos muy oscuramente, no sabemos exactamente lo que queremos. La teología sugiere que esa eternidad que buscamos, en realidad, para definirla bien, es la intimidad de amor con Dios. La intimidad de amor con Dios. Para eso hemos sido hechos, para la relación de amor eterno con Dios. Esto hay que pararse y pensarlo más de una vez. O sea, hemos sido creados para ser íntimos con Dios. Cualquier otra cosa frustra nuestra vocación. Pero esto lleva a una sorpresa muy grande, y es que la amistad, si esto es así, no se puede asaltar, no se puede robar, porque implica un encuentro de libertades. Si el ser humano pretendiera asaltar la eternidad, nunca podría asaltar de hecho la eternidad que está buscando. Asaltaría otra eternidad. Y de hecho, cuidado, supongamos que el ser humano pudiera acceder con sus fuerzas a un lugar eterno donde no está Dios, donde no hace falta Dios. Bueno, pues yo sostengo que esa es la definición más exacta del infierno que existe. Un lugar eterno donde Dios no está.
Imaginemos que lo podemos conseguir con nuestras fuerzas, asaltarlo, robarlo. Yo quiero ser eterno, consigo ser eterno porque Dios no está, no me hace falta. Eso, exactamente eso, literalmente eso, es la definición teológica del infierno. Esto tiene todo tipo de repercusiones políticas y científicas. He oído a algún político, quizá a ustedes también les suena la expresión, el cielo se ha de tomar por asalto, hay que asaltar en los cielos. En su lenguaje, por supuesto es un lenguaje de tipo político, significa que las personas poderosas no están dispuestas a compartir sus privilegios y que si los pobres quieren disfrutarlos tendrán que robárselos. Teológicamente esto sería nefasto. El cielo no se puede tomar por asalto porque lo que se tomaría sería otra cosa, no el cielo. El cielo, si es lo que creemos que es una relación de amor. El amor no se puede obligar doblegando al otro que de hecho no quiere amarte. Te obligo a amarte, ¿no? Te manipulo para que me ames, pues consigues lo que sea, menos el amor de esa persona. Alguno dirá que, bueno, sí, es una comparación, es el lenguaje político, es una cosa que no tiene que ver con la teología, muy poco feliz, una comparación poco feliz. Es verdad, pero también esconde un tonillo. El tonillo, incluso en política, el mero plantear la política como una pelea de privilegios, en lugar de un trabajo por ver cómo podemos ayudarnos unos a otros, ya me parece un error de principio, solo en política. Y en el campo científico tenemos la misma osadía de otra manera. La eterna lucha por superar la enfermedad, la vejez, ahora cada vez más mezclada con la tecnología, la inteligencia artificial, lo que llaman el transhumanismo, una palabra así muy gorda como palabra. De nuevo, aquí también podríamos estar persiguiendo una eternidad sin Dios. Alguno dirá, bueno, pues ya me está bien. Si alcanzamos la inmortalidad, Dios no me hace falta para nada, ya seré yo mi propio Dios. La pregunta es si eso que persigues te saciará por fin. O si más bien, como ha pasado todas las otras veces, cuando lo tengas dirás, quiero más. Porque recordemos, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Además, ¿hipotecarás toda tu vida sin saber si podrás llegar a ese paraíso del futuro? ¿Y a costa de quién? ¿De qué o de quiénes? ¿Y qué pasa con los que se han quedado en la cuneta de esta carrera loca? ¿Ellos no importan personalmente? ¿Solo son un eslabón necesario para ese final perfecto? ¿Que solo disfrutarán los que les haya tocado la suerte de nacer en ese tiempo? ¿Todos los demás de antes qué? Pero, por otra parte, ¿quiere eso decir que no hay que investigar para curar enfermedades médicas? Por Dios, no se les ocurra salir por ahí y decir que yo he dicho tal cosa. Es verdad, pero pongamos toda la capacidad humana en su lugar. ¿Seguro que podremos superar todas las limitaciones? Estamos muy lejos de poder asegurar tal cosa. Y preguntémonos si es siempre incluso deseable, atención, ¿es siempre deseable superar todas las limitaciones de este mundo sin superar también la limitación máxima que es estar encerrado en el propio orgullo? ¿Vale la pena superar todas las limitaciones sin superar esa? ¿El propio orgullo? Eso te mantiene eterno pero encerrado, esclavo, sin alcanzar el salir de ti mismo, que es Dios. San Ireneo, un autor cristiano del siglo II, propone, cuando comenta el pasaje del Génesis, una idea increíble y absolutamente escandalosa. La muerte es un regalo de Dios. La muerte es un regalo de Dios. Y dice así, por lo cual, comenta el Génesis cuando expulsan a Adán y Eva del paraíso, por lo cual le echó también del paraíso y le llevó muy lejos del árbol de la vida. No porque le envidiase el árbol de la vida, como algunos osadamente afirman, sino porque se apiadó de él, a fin de que no continuara siempre transgresor, ni viniera a ser inmortal el pecado que le rodeaba, y un mal interminable e insanable. O sea, cuando el mal dura para siempre, que se termine es un alivio. Fijémonos en la perspicacia de San Ireneo. Si estamos ante la perspectiva de una vida terrena de tiempo ilimitado, o sea, no voy a morir, soy inmortal, muy fácilmente caeremos en el espejismo de pensar, puedo arreglar todos los problemas dentro de este tiempo y con mis propias fuerzas. No sé cuánto tiempo tardaré, quizá tardaré mucho, pero como tiempo tengo, soy inmortal,
todo está en mis manos, no tengo más que hacer que seguir trabajando, seguir desarrollando, muy fácilmente perderíamos de vista el único anhelo que corre por nuestras venas. Recordémoslo, único, no hay dos fines, un único fin, el amor eterno de Dios. Igual que lo otro me parecía la definición exacta del infierno, esta vida inmortal en la que yo creo que lo arreglaré todo yo solo, me parece la definición exacta de un demonio, de un ángel caído, que tiene una vida inmortal, incluso puede incluso buscar la bondad y yo quiero arreglarlo todo, pero sin Dios. Con el engaño perpetuado, digamos, congelado en el tiempo, imposible de arreglar, todavía no lo he arreglado, pero tengo tiempo, lo arreglaré. En este caso, a veces la limitación, la enfermedad, la perspectiva de la muerte han podido ser para algunos un regalo, un aldabonazo en la conciencia. Acuérdate, fíjate, no tienes una vida interminable. ¿De verdad quieres entregar tu tiempo entero, por ejemplo, al lamento, al rencor, a la tristeza? ¿Quieres estar hasta que te mueras así, solo enrabiado contra el mundo? Esto es muy duro de decir, ¿eh? Yo soy el primero en acusarme. Es muy fácil hablar de esto cuando uno, pues no sé, es joven y está sano. Pero luego, cuando tienes delante un enfermo de carne y hueso, alguien que de verdad sufre, todas estas consideraciones espirituales se pueden esfumar muy rápidamente. Y al igual que he visto personas a quienes la enfermedad ha despertado la fe, también he visto personas de fe, especialmente cuando son padres o madres, que pierden a sus hijos por una enfermedad terrible, como por ejemplo el cáncer, que no han podido comprenderlo ni resistirlo. Frases que me han dicho a mí muy duras. Yo no soy capellán de hospital, pero es que esto ya me llega. Imaginaos los que estáis un día y otro día tratando con enfermos. Seguramente estas frases las conocéis mejor que yo y os han dicho más que yo. Si Jesús curó a tantos, ¿por qué no ha curado a mi hijo? ¿Es menos mi hijo que los otros que vivieron los milagros de Jesús? O otro padre más teólogo, me decía con más teología sabía más, pero también muy, muy dolido, dice, hay mucha gente rezando por mi hijo, gente muy buena, muy santa. Si Jesús dice que a los que crean les acompañarán milagros, Marcos 16, y que lo que pidamos en su nombre Él nos lo dará, no digo yo que soy muy pecador, pero ¿ninguno de los que rezan por mi hijo Dios le podría escuchar? ¿No? ¿No es un verdadero creyente? ¿Ninguno de ellos? ¿A Dios no le placen las oraciones de ninguna de todas estas personas que rezan por mi hijo? Pruebas de fe, verdaderamente difíciles. Y es cierto que nos admira la fuerza de los milagros de Jesús y que nuestro Dios no es un Dios espiritualista, ¿no? que pasa del cuerpo y de lo físico, es un Dios de vivos. Es un Dios del cuerpo. Nuestra fe no nos invita a desentendernos del mundo, como si fuese algo malo que tenemos que rechazar. Escápate de aquí, menos mal que te vas a morir porque te liberas de esta vida que es todo horror, dolor, pecado y encerramiento en la limitación. No decimos eso. Este mundo es la creación de Dios, es algo hermoso, es valioso y lo hemos de cuidar y amar. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que Jesús, que curó a muchos enfermos, no curó a todos los enfermos de su tiempo, solo algunos, a modo de signo del poder de Dios que le acompañaba, que garantizaba la verdad de su enseñanza. Yo me pongo en la piel del enfermo, justo el enfermo que había en tiempos de Jesús y al que Jesús no curó, que también habría. Si uno se pone en la piel de ese enfermo y considera que lo que ha venido a hacer Jesús en este mundo es curar a los enfermos, uno dice, ¿qué mensaje tiene para mí el Evangelio? La enseñanza de Jesús a mí no me sirve, si esa fuera su finalidad. Por eso creo, y así defiendo, que el mayor milagro de Jesús, de hecho, fue el que no pasó, el que no sucedió nunca. Jesús dice, ¿crees que no podría mi Padre enviar una legión de ángeles a salvarme de la cruz? Ese milagro que nunca sucedió es el más grande, porque el milagro mayor de Jesús es la cruz. Nos parece normal que Dios pueda obrar milagros y en cambio nos parece imposible que pueda morir. Y en cambio eso es lo que pasó. Fue su mayor fuerza. La respuesta de Dios ante nuestro sufrimiento es sorprendente. Ni nos quita el sufrimiento, así, de un plumazo, ni tampoco es exactamente que nos diga, de un modo paternalista, esto es algo bueno, vívelo, disfrútalo, vívelo con alegría, porque es algo, es mi voluntad, te irá bien sufrir. Eso sería terrible también, muy paternalista.
No hace ni una cosa ni la otra. La respuesta de Dios es misteriosa. Sufre con nosotros. Sufre con nosotros. Con todo su misterio, con toda su angustia y su oscuridad, con todo su abandono, sentirse abandonado, incluso por Dios. Por supuesto, la respuesta definitiva está esperando y llega después, es la Pascua. Pero no es una respuesta adelantada. Dios pasa verdaderamente por la nada de la muerte, esencia de toda limitación, sufrimiento y mal. Bueno, ¿qué papel puede tener María en todo esto? Un papel que nos asombra profundamente. Comienzo precisamente en esta escena de la cruz. Juan nos cuenta la escena de María al pie de la cruz y la iconografía desarrolla mucho la imagen de la piedad, la madre impotente recibiendo al hijo muerto en su regazo. En esta escena, tan humana, tan dolorosa, hay un misterio de intercambio. Dios ha permitido, fijaos, Dios ha permitido que podamos experimentar nosotros respecto de Él lo que Él experimenta constantemente respecto de nosotros. Ante nuestro sufrimiento, no es que Dios no pueda hacer un milagro. No es que Dios no quiera hacer un milagro. Hay un misterio más profundo. Hay un más allá que tiene que permitirse, atravesando la desesperación de la nada aparente, la limitación más oscura, que permite, no obstante, el surgimiento de algo que es mucho más verdadero de lo que podía imaginarse. Y esta verdad no puede ahorrársela a nadie, no se la ahorra ni Dios, porque es la misma esencia de Dios y, por tanto, del universo que Él ha creado. Dios, ya Él, en la Trinidad, decimos así los teólogos, es completo y constante donarse, vaciarse de sí mismo para regalarse al amado. Y esto es, a la vez, una aparente limitación y, en realidad, es la completitud por excelencia. Me regalo totalmente a otro, me doy. Cuando eso, el mismo Dios lo vive en forma humana, duele. Duele, pincha, arde, quema. Es la manera humana de vivir esa verdad, que es una verdad divina y que da inmensa alegría, que es regalarse. Pero la manera humana de vivirlo es dolorosa, sobre todo cuando vivimos en un mundo en el que existe el mal, el pecado. Pues la madre de Jesús seguramente fue quien más se acercaría a entender y vivir ese dolor que a nosotros incluso se nos escapa. Dios viviendo con nosotros, o sea, Dios permite que tengamos con Él la experiencia que Él tiene con nosotros, constantemente, viendo nuestro dolor, sufriéndolo. Pues de algún modo, la madre de Jesús fue quien más se acercó a vivir el dolor de Jesús, por esa identidad tan íntima que una madre siente con su hijo, que no podemos comprender bien los que no somos madres. Ante el sufrimiento que tú no puedes evitar de aquel que quieres más que a ti mismo, eso es lo que le pasa a una madre, ¿no? Ve a su hijo sufrir y le duele a ella. Algo te hace sufrir tanto o más que si lo sufrieras tú. ¿Qué es lo que te queda? Bueno, a veces puedes hacer algo, puedes curar una herida, puedes arreglar, pero hay veces que no puedes hacer nada, no hay más, se me han acabado los recursos. ¿Qué puedes hacer? Solo estar presente, vivirlo con, participar. Participar. Eso que hace la madre con el hijo, y en ella es lo que la humanidad hacemos con Dios, es lo que Dios está haciendo con nosotros siempre. Participar. Arreglarlo de fábrica así de un plumazo no nos haría vivir la verdad, la esencia de la vida. Esta compasión que brota de la cercanía, si me lo permiten, yo la relaciono mucho con la parábola del buen samaritano. La tenemos en... la encíclica Fratelli Tutti del Papa es casi un comentario a esa parábola, el buen samaritano. Y yo querría añadir una idea que no suelo leer por ahí y entonces, bueno, me parece bonita y la cuento, a ver si les gusta a ustedes y si no, la dejan estar. No suele decirse, pero mi impresión es que lo más importante de esta parábola del buen samaritano es el principio y el final, que es lo que no pertenece a la narración. Siempre contamos el cuento a los niños. Lo más importante de esta parábola no es el cuento, es el marco, el contexto. A Jesús le acaban de preguntar, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Él ha rebotado la pregunta, dímelo tú. Y el legista contesta bien, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, bravo, muy bien, podemos irnos a casa. Y entonces el otro quiere excusarse y dice, ya, pero lo que yo estoy preguntando, sí, ya lo sé, Jesús, pero lo que yo estoy preguntando es quién es mi prójimo.
Fijémonos en la pregunta, esta pregunta lleva veneno. Prójimo es próximo. Es decir, se supone que la ley te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu cercano, a tu semejante como a ti mismo. Bien, la pregunta, por así decirlo, es ¿cuánto mide el radio del prójimo? ¿Cuánto es cercano? ¿Hasta dónde llega la definición de prójimo? Pongamos 10 metros. Si es así, si me encuentro a alguien que está a 9 metros, la ley te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que amarle, porque es prójimo. Cae dentro de la definición. Pero si alguien está a 11 metros, la ley ya no me obliga. ¿Hasta dónde llega, pues, este círculo? Esto es lo que le están preguntando a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Es mi raza? ¿Es mi religión? ¿Los de mi religión? ¿Es los de mi lengua, los de mi país, los de mi continente? Europa sí, África no. Preguntar hasta dónde llega el círculo es lo mismo que preguntar hasta dónde no llega el círculo. A ese ya no tengo que amarle, ya no estoy obligado. Entonces Jesús cuenta, ahora sí, la historia del hombre que cayó en manos de los bandidos y cuando la termina, entonces pregunta a él. Pero pregunta rompiendo la pregunta, cambiando lo que le habían preguntado. Dice, ¿quién crees tú que se comportó como prójimo de aquel que había caído en manos de los bandidos? Esta pregunta cambia por completo el texto, la idea. Alguien podría, o sea, lo que está diciendo Jesús es que hay dos maneras en las que alguien caiga dentro de tu círculo, de ese círculo en el que tienes que amar. Una manera es que él esté dentro de tu círculo. Por ejemplo, que alguien esté a 9 metros en vez de estar a 11. Pero hay otra manera. Si alguien está a 11 y tú das dos pasos hacia él, ya está dentro de tu círculo. Es decir, una manera es que alguien esté cerca de ti y otra manera es que tú te acerques. Son dos cosas completamente diferentes. La enseñanza no puede ser más impactante. Si te atreves a acercarte lo suficiente a alguien que en principio es lejano a ti, habrá un punto en el que dejará de ser lejano. Su sufrimiento te va a tocar la propia carne. Te va a doler su dolor y no podrás hacer otra cosa que ayudarle. Por eso muchas veces volvemos la mirada o evitamos acercarnos demasiado al sufrimiento del otro. No queremos que nos toque su dolor. Hacemos, como los dos primeros personajes de la parábola, un rodeo. Esta palabra es mucho más técnica de lo que parecía. Damos un rodeo. Evitamos que sean próximos, lo cual es fácil. Dado que él no se puede mover, me basta con no acercarme yo. Pues bien, si vale esto, creo yo que no hay mayor cercanía a otra persona, no, nadie es más cerca de ti que una madre respecto de su hijo o de su hija. Si tú eres madre de alguien, su carne es tu carne, literalmente. De ti la ha tomado, las células las ha tomado de ti. Él tiene cuerpo gracias a tu cuerpo. Su cuerpo ha estado tan cerca de ti, tan prójimo, que ha sido interior a ti. No se me ocurre mayor proximidad. Dos personas que sean más prójimo una de la otra. De este modo, el mayor y mejor cuidado de un enfermo que sufre vendrá siempre de alguien que le ama con esa proximidad de cuerpo, o sea, quien sufre su dolor. No un dolor del mismo tipo, sino su dolor. Y por eso el cuidado de la madre es como el paradigma o el modelo del cuerpo preocupado de otro cuerpo, porque en el fondo es su propio cuerpo. Así pues, todos los demás aprendemos a amar y a cuidar verdaderamente cuando aprendamos a ver en el otro la propia carne. O como dice el dramaturgo romano Terencio, soy un hombre, así que nada humano me es ajeno. No lo digo en latín porque seguro que no lo pronuncio bien. Bueno, María es por tanto modelo del cuidado del que sufre en cuanto madre que sufre el mayor sufrimiento. En ella, lo hemos dicho, toda la humanidad estamos sufriendo por la muerte de Dios que sufre por nosotros. Y también por la muerte de cualquier otro. Amaremos de verdad y cuidaremos de verdad cuando sientas al otro tan cercano como una madre siente a su hijo. Cuando te hayas acercado a él tanto que su dolor te duela. Siempre que se pueda, el cuidado de un enfermo incluye hacer lo posible por aliviarle el sufrimiento físico y curarle de su enfermedad, la que sea. Pero hay momentos en el que ese cuidado entra en una oscuridad mística, lo hemos dicho, se nos acaban las capacidades humanas y técnicas.
A veces, mira, justo hoy la ciencia no tiene respuesta a este problema concreto. Mucha gente me dice, si mi padre el día que murió, en vez de ser hace 50 años, fuera ahora, no se habría muerto. Digo, bueno, no se habría muerto de aquello en ese momento, pero suponemos que al final se habría muerto. Hay un punto en el que ninguna ciencia tiene ya, ni tendrá nunca, respuesta a la esencia de todo sufrimiento, que es la limitación y la muerte ante la ansia de eternidad. Este deseo es un deseo que no me puedo dar a mí mismo, porque lo que deseo es amor. Y el amor o te lo dan o nunca lo puedes arrebatar. Esta es la limitación por excelencia. Esta es la limitación que es la esencia de ser un ser humano. Deseo ser amado y no me lo puedo dar a mí mismo. Esto siempre va a estar entre nosotros. Nunca podremos generar un programa informático que haga que una libertad me ame a mí, porque la libertad es libre. Ninguna máquina puede suprimir o suplantar el que alguien me ame libremente. Y, por supuesto, Dios, el sentido de toda la existencia. La eternidad, por tanto, no puede ser la de Prometeo, sino la del amor recibido como don. Ante ese misterio, el misterio de es que quiero ser amado, no caben acciones para arreglarlo. Cabe compañía, de hecho, el amor es eso. Estoy contigo, te amo. Recordemos que aquí también nos ayuda la etimología. Curar, curar en latín es cuidar. Cuidar, curar, a veces se hace simplemente estando presente, aunque no se pueda arreglar nada desde un punto de vista médico. Bueno, esta es una primera idea. Y la segunda, todavía voy a decir otra, en la que los dogmas sobre María nos ayudan a entender qué es lo que es la salvación. Me voy a referir ahora, muy, muy brevemente, al dogma de la Inmaculada Concepción. Este dogma nos dice que María fue concebida sin pecado original, todos lo sabemos. En el seminario, además, lo cantábamos con mucha devoción. Digo de paso que la propuesta sobre este pecado original es de nuevo una luz arrojada sobre nuestra realidad. Si lo recordamos, al principio hemos notado esta ambivalencia entre estar malo y ser malo, estadulén y sedulén. Esta paradoja expresa de hecho una verdad teológica. El malo es a la vez el perpetrador y también es la víctima. Esto es duro de decir, ¿eh? Que alguien que es un asesino y que mata a alguien, también él es una víctima. Esto a la verdadera víctima le duele, le dice, no le vas a comparar, no son víctimas comparables. Pero esto es lo que dice la teología. Cuando uno es malo, es decir, hace el mal, también está malo, es decir, está enfermo. Está bajo el poder de un mal, enfermedad que le tiene preso. El malvado es a la vez responsable, porque ha cometido el mal, y no responsable, porque está engañado. Bueno, esto valga para lo del pecado. Hablando en concreto de María, la historia de la doctrina de su Inmaculada Concepción, que es muy larga, tiene incluso opositores, algunos católicos, el problema básico que se planteaba era que si se aceptaba que al menos una persona había nacido sin pecado original, entonces quizá no podría decirse que Cristo había redimido a toda la humanidad, porque al menos habría una persona, precisamente María, que no lo necesitaba. Pero la teología le dio vueltas a esto, reflexionó con mucha profundidad y dijo, vamos a ver, no hay manera más perfecta de curar que prevenir. O sea que María sí que es redimida y sigue redimida por Cristo, como todos los demás, pero en su caso, la redención de Cristo obró incluso antes de nacer, en su concepción. Una primera consecuencia de esta idea, cuando nos referimos a la salud, la conocemos todos y está muy clara. Se le hace más bien a alguien protegiéndole de la enfermedad que curando esta cuando ya se ha declarado. Prevenir es mejor que curar. O mejor dicho, prevenir es la forma más excelente de curar. Además, es una ayuda muy discreta. A veces la persona beneficiada, aquella a la que le previenes el mal, ni siquiera se entera de que ha recibido salvación, porque como él no ha llegado a experimentar el mal, no sabe de qué riesgo se ha salvado, no sabe de la que me he librado. Aquí María sería salud de los enfermos en otro sentido, no solo en el sentido que hemos dicho antes, el que sabe cuidar porque le duele el dolor del otro, eso es el que cuida, salud de los enfermos en este sentido. Aquí María es salud de los enfermos en el sentido de que ella es la que ha recibido la salvación por excelencia. Ella es la salud o la salvación por excelencia. La que ha recibido la mejor forma de salvación, la prevención. Es salvada, es salvada. De hecho, es la más salvada, la mejor salvada.
A veces encontramos una pastoral que carga las tintas sobre la importancia del pecado. También tiene un aspecto pastoral esto. Lo vemos en algunos hermanos protestantes, también en muchos católicos. Su manera de presentar el Evangelio es ¡qué mal que estamos! ¿Vale? ¡Qué mal que estamos! ¡Qué horroroso es el pecado! ¡Qué malvado es el ser humano! Para que resplandezca el poder de Dios y la necesidad que tenemos de Él, hay que mostrar lo terrible y ubicuo que es el pecado. Para que alguien pueda reconocer a Cristo, tengo que decirle al no creyente y convencerle, ¡eres un pecador! Y te vas a ir al infierno, como no te conviertas. Bien, sí. Pero María siempre será en esto un punto de contraste. Ahí está, la figura de alguien que, siendo salvada, no lo es de esta manera. ¿Es Dios muy grande porque ha rescatado de una fosa muy profunda a una criatura pecadora insignificante? ¿O tal vez aún le hace más grande el ser capaz de crear un ser tan perfecto que no necesite ser levantado de ninguna fosa? ¿No olvidamos, junto con el pecado original, que también hay una gracia original? Es la de Cristo, pero es original. Y, de hecho, es más fuerte. Y de ahí se derivan también muchas actuaciones. Por ejemplo, desde un punto de vista pastoral, a veces se tiene el convencimiento de que a los jóvenes solo se les puede ayudar dejando que experimenten en sus propias carnes el vacío completo del pecado. El dolor, la droga, lo que sea. Solo entonces la palabra de Jesús tendrá un sentido. Les anunciaremos una verdadera buena noticia, porque si no serán palabras que llegan a oídos satisfechos, ya empachados, que no necesitan salvación, cerrados a la buena noticia. Y hay parte de verdad en todo esto. Como hemos dicho, el dolor, la limitación, pueden ser detonantes de una experiencia de Dios, pero no tiene por qué ser el único camino. También hay quien puede descubrir a Dios, no solo por contraste con lo horrible, sino por la pura belleza de lo hermoso. Habrá quien, por pura gracia, podrá conocer a Dios sin necesidad de bajar al abismo. Por supuesto, si llega a conocer a Dios, captará el abismo. Porque captará que Dios es la respuesta a la limitación. Experimentará la limitación que podría haber sido y el abismo que podría haber sido. Y aún así, no tendrá por qué haberlo experimentado en propia carne. O al menos de modo horrible. Pero ahora vuelvo a lo que dije al principio, ese significado de la palabra salvus, que significa entero, intacto. Voy a poner algún ejemplo que quizá les resulte, no sé, sorprendente. Muchas veces imaginamos la integridad, o sea, estar entero, estar salvado es estar entero. A veces imaginamos la integridad como un evitar cualquier contacto que nos pueda contaminar o destruir. Imaginamos que la perfección está en el origen, en el producto, recién comprado, plastificado para que no pueda ser ensuciado. El paso del tiempo no haría más que ensuciarlo, que corromperlo. Atención aquí. La pureza no es lo mismo que no estar manchado. La pureza, cuando hablamos de la purísima en María, y lo que significa la pureza en el sentido moral, no es no estar manchado. El Papa dice muchas veces que es preferible que la Iglesia sea un hospital de campaña llena de gente herida, rota y sucia, que un club de perfectos que no han salido a ensuciarse las manos. ¿Qué quiere decir esto? Pues permítame unos ejemplos. Quizás saben, esto es una cosa muy de jóvenes y más de jóvenes que ahora algunos dicen frikis, pero lo conocemos, seguro que lo hemos oído. Hay todo un mercado de colección de muñecos. Muñecos que son personajes de algún cómic o serie de televisión. Pues no sé, no se me ocurre. Cualquier muñeco. Algunos coleccionistas pagan cantidades verdaderamente altas por muñecos descatalogados o muy difíciles de conseguir. Y el precio es todavía más alto si el vendedor puede facilitar al comprador el muñeco en su estuche o precinto original, es decir, si no ha sido nunca abierto. En la comparación que ponemos, estos muñecos podrían parecer la esencia perfecta de la pureza. Nunca una mota de polvo se ha posado sobre ellos. Nunca un frotamiento ha deteriorado su capa de pintura o puesto en riesgo sus mecanismos de articulación. El objeto está absolutamente igual de como salió de las manos de su fabricante. Nadie lo ha alterado, lo más mínimo. Sí, es cierto. Pero igualmente puede decirse, nadie ha jugado con él. Es decir, esta preservación que ha conservado su integridad ha sido a costa de alterar profundamente, de hecho yo creo de malograr el fin para el que fue diseñado. Preservando su integridad, tal vez lo hemos desintegrado.
lo hemos pervertido. En este ejemplo, ¿qué significaría preservar del pecado a un ser humano? ¿Encerrarlo en una campana de cristal para que nada pueda contaminarle? Eso le haría perfecto, ¿eh? Incontaminado, sería perfecto. En principio, ciertamente, nunca ha hecho nada malo. Pero, ¿no le ha eso destruido para siempre? ¿Recuerdan lo que ocurre en La vida es sueño, de Calderón de la Barca? Un oráculo ha predicho que Segismundo, el hijo recién nacido del rey, será un monarca terrible y violento. Para evitar que esto suceda, su padre, el rey, lo encierra en una torre de por vida. Es una solución estupenda. Pero, ¿consigue evitar que se cumpla la profecía? ¿O más bien así, la provoca? El ser humano no conservará su pureza cuando se le retire la posibilidad de amar y ser amado. Es más, eso más bien lo destruirá. Otro ejemplo, si les parece. Supongamos que compramos un martillo en una ferretería. ¿Qué hará que se conserve su pureza? Quiero tener un martillo puro, perfecto. ¿Cómo lo conservo? ¿Guardarlo sin utilizarlo? Entonces comprarlo ha sido una estupidez. Lo que en verdad corrompería el martillo no sería tanto gastarlo en clavar clavos, que es para lo que ha sido pensado, sino usarlo, por ejemplo, para abrirle la cabeza a un enemigo. Eso sí lo pervertiría. Lo que corrompe una herramienta benigna es usarla para el mal, para lo que no fue concebida, no guardarlo. Del mismo modo, el ser humano se corrompe no cuando se abstiene de actuar, así no me equivoco, sino cuando usa su libertad para ir destruyéndose a sí mismo a base de malas acciones. Así pues, mucho cuidado, porque a veces imaginamos la pureza de María como un preservarla de todo contacto con las cosas impuras. El protoevangelio de Santiago, que es uno de los primeros documentos apócrifos que se centró en la figura de María, tomó este camino e imaginó la infancia de María como un tiempo en que ella vivía solamente en el templo de Jerusalén. No puso los pies en el suelo, solamente hablaba con otras niñas vírgenes y recibía el alimento directamente de manos de ángeles. Por supuesto, en esta historia late un profundo deseo de hablar de inocencia. Tenemos esa sospecha de que alguien a quien no se le ha mostrado nada malo nunca, difícilmente inventará el mal por su cuenta. Y además quería defenderse que el Redentor tomaría carne en la criatura más perfecta de la humanidad. Bien, vale, de acuerdo. Pero la perfección no es preservación. Porque si lo fuera, ¿hasta cuándo hay que seguir preservando? ¿Por qué detenerse en la niñez? ¿Por qué no seguir teniéndola apartada de cualquier otra persona? Pues todas ellas pueden contaminar un poco. ¿Hasta cuándo hay que preservar si eso es la pureza del no pecado? Es que no lo es. La perfección no es la preservación. La perfección es el amor, porque ese es el fin de la humanidad. Y recordémoslo, lo hemos dicho al principio, el fin último, único del ser humano no es conservar un estado pretendidamente original, inocente, no contaminado. Ni siquiera es volver a él en el caso de haberlo perdido. Del mismo modo que la salud, la misma OMS lo dice, no es la ausencia de enfermedad. La perfección tiene que ver con el encuentro con las cosas perfectas, esas que nos superan y se nos escapan, y para hallar las cuales es inevitable tener que rasgar los precintos, los límites de nosotros mismos, por puros, inocentes y seguros que nos parezcan. El que no sale de sí mismo, aun a riesgo de mancharse y perderse, nunca se encontrará, porque nunca podrá trabar contacto con aquel único que es su fin y su destino, y al que solo se puede conocer por amor, es decir, perdiéndose, rompiéndose, regalándose, gastándose. De hecho, solo el mayor desgaste es la mayor perfección. Repito, solo el mayor desgaste es la mayor perfección. Permítanme esta burrada, el ser humano más perfecto no es María, es Jesús. Es Jesús en la cruz, sucio, desgarrado, roto, o como dice Isaías, sin figura, sin aspecto atrayente, rechazado por los hombres, aún podríamos añadir, que da asco y ganas de vomitar. Esa fealdad es la mayor belleza, porque es la belleza del amor. Y ahora arreglo la burrada que he dicho antes. Si el ser humano más perfecto es Jesús y lo es por esa razón, entonces sí puedo volver a decirlo también de María. No porque sea guapa, o con la mirada baja y humilde, o porque la pintemos de blanco y azul, con un halo alrededor. María es hermosa y perfecta por la misma razón que lo es Jesús, porque se ha regalado
a Dios y a los demás, hasta olvidarse de sí misma. Por eso no tiene importancia si esa integridad, esa entereza que significa estar salvado, se tiene al principio o no. No se trata de algo que tenemos de fábrica y que hay que custodiar. Por supuesto que hay que custodiar en nosotros, en nuestros jóvenes, esto es un tema de educación, una cierta inocencia, hermosura, pero no hablamos de esto. La integridad que es la salvación, salvo, íntegro, entero, de hecho, no puede estar nunca plena al principio, porque requiere para existir plenamente del don de uno mismo. A no ser que te rompas, no puedes estar entero. Hay que poseerse para poder darse, y hay que darse, perderse, para poder llegar a estar completo. A mí me parece increíble. Solo si te rompes, puedes estar entero. Esto es lo que se muestra cuando se muestra el pan partido eucarístico. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Roto. Es decir, este es el hombre entero, el hombre de verdad, el que rompiéndose ha superado la rotura que era el pecado. No se puede tener esta integridad al principio, solo se adquiere al final, en el darse en la muerte. Y en esto María es completamente igual a nosotros. Su salvación final no fue por la exención que había recibido al principio, sino por la donación que pudo hacer de su vida hasta el final. Y ahora, si me lo permiten, para recapitularlo todo, resumo en unos cuantos puntos lo que he dicho, por si alguno queda claro, y si no, pues ninguno. Primero, la salud, la salvación, tiene que ver con Dios. En teología no decimos, tiene también que ver con Dios, solo tiene que ver con Dios. Porque el único fin humano es Él, y esto puede ser polémico. No es que la OMS se olvidara un bienestar. Ya sabéis que la OMS dice un bienestar físico, mental y social. Y nosotros añadiríamos, hombre, OMS, podrías haber dicho también, y espiritual, ¿no? Podrías haberlo dicho. Pero no, sería incluso erróneo teológicamente eso. Porque solo hay un verdadero bienestar, la vida eterna. Por supuesto, nuestra fe no es espiritualista. Creemos que Dios llevará a culminación también lo físico. Hablamos de la resurrección de la carne. Pero esa consumación será un regalo de Dios, no o no solo esfuerzo humano. No es por tanto que la salud física incluya la salud espiritual, más bien es al revés. La salud espiritual, que es la única, en el cristianismo incluye la salud física. Y por eso también podemos anhelarla, perseguirla, protegerla, si no va en contra de la espiritual. Dos, al ser este un regalo de amor y tener que ver con una relación, no puede tomarse por asalto. Solo puede recibirse como un regalo. Y no obstante, es lo único que anhelamos de verdad. 3. La limitación, la enfermedad y la muerte pueden ser un detonante o un camino al encuentro con Dios. La limitación puede ser un encuentro con Dios. No porque se busque o elija, sino precisamente porque como no las queremos, nos encontramos con la limitación, con la necesidad de algo que me venga de fuera. 4. La respuesta del amor de Dios no es quitarnos la limitación, sino sufrirla con nosotros, humanamente, atravesándola y acompañándonos. A través de ella viene la Pascua. A través de ella viene la revelación de que este es simplemente el modo humano de vivir lo que de hecho se vive en Dios, donde todo es puro gozo para siempre así, vaciamiento, donación por amor al otro. 5. El mayor acompañamiento en el dolor del otro puede hacerse solo cuando experimentas al otro como tu propia carne. María es el paradigma, pues su hijo es su carne, y ella es la que está crucificada cuando está al pie de la cruz. 6. Acercarse al otro, como el samaritano, es la única manera de sentirle como tu propia carne. Dejar que su dolor te duela es el camino más seguro a amarle. 7. A veces la cura, el cuidado, puede hacerse arreglando cosas, pero a veces la cura implica estar acompañando el misterio del dolor del otro, que es el tuyo. 8. El mal, y el pecado es el mayor mal, siempre se sufre más que se comete, y el que lo comete también lo sufre. 9. La Inmaculada Concepción de María nos recuerda que tanta cura, o mayor cura, es la prevención como la intervención. 10. La grandeza de Dios se muestra, más que en la capacidad de curar el pecado, en la capacidad de suscitar seres que estén libres de él. Esa es la mayor cura. 11. Pureza no es lo mismo que preservación hermética, que plastificación del alma. El alma plastificada, de hecho, ha dejado de ser alma porque no ha tomado relación de amor con otros. Y 12. Salvación implica estar entero, íntegro,
pero esta entereza no puede tenerse al principio, aunque haya una cierta preservación al principio, pues implica darse, regalarse, y eso es algo que solo puede verificarse al final de la vida. Gracias.